Después de que Rapunzel se deshizo de la malvada bruja y se casó con el príncipe Harry, vivieron felices en el palacio. Pero la bruja no se rendiría e impediría que Rapunzel fuera feliz con el príncipe. Tengo que encontrar la manera de recuperar a Rapunzel. ¡Ella es mía! A la bruja finalmente se le ocurrió un plan. ¡Listo! Ahora voy a darle esta manzana embrujada a Rapunzel. Disfrazada de aldeana, la bruja se dirigió al palacio. Fue fácil para ella engañar a los guardias de la puerta y entrar. Escogí las frutas más deliciosas de mi jardín para la princesa Rapunzel. Me gustaría dárselas yo misma. Ese día, Rapunzel caminaba por los jardines del palacio, admirando las coloridas flores a su alrededor. ¡Qué flores tan hermosas! Y su fragancia es tan aromática. Buen día, mi querida princesa. Hola, ¿quién es usted? Soy una pobre aldeana que te admira. Te traje estas frutas de mi jardín. Oh, es tan amable de su parte. De verdad, se lo agradezco. La bruja tomó la manzana embrujada de su canasta y se la entregó a Rapunzel. Mis manzanas son muy especiales. Pruébala, princesa. Verás que tengo razón. Oh, qué bien. La probaré. Gracias. Al comer la manzana embrujada, enseguida Rapunzel se quedó dormida y de repente se volvió invisible. Ahora puedo sacarte del palacio sin que nadie me vea. La bruja se llevó a Rapunzel sin que nadie lo supiera. La llevó muy lejos, a una casa en una montaña donde la encadenó por los pies. ¿Pero qué sucedió? ¿En dónde estoy? Estarás aquí el resto de tu vida. No debiste casarte con el príncipe. Este es tu destino. ¡Oh, no! ¿Tú otra vez? Por favor, déjame ir. ¿Dejarte ir de nuevo? ¡Ni lo sueñes! ¡Me perteneces! Todos los días, antes de que la bruja saliera de la casa, obligaba a Rapunzel a beber una poción que la hacía invisible. ¡Bebe esto! Permanecerás invisible hasta que regrese y nadie te encontrará. Mientras lloraba junto a la ventana, Rapunzel escuchó una canción que venía del exterior. No puedo verte y tu llanto rompe mi corazón. Dime quién eres, chica misteriosa. Soy Rapunzel. ¿Quién eres tú? Soy Mariquita el cantante. Canto mientras toco mi guitarra. Ayúdame, por favor. La bruja me encerró en este lugar. Por supuesto. ¿Pero por qué no puedo verte? Porque la bruja me obliga a beber todos los días una poción que me vuelve invisible. Así nadie podrá verme. Pero es difícil para mí ayudarte si no puedo verte. Estoy encadenada. La poción que me dio la bruja está sobre la mesa. ¿Podrías ayudarme con eso? ¡Bien! ¡Es fácil! La mariquita entró inmediatamente a la casa. ¡Son moras! ¡Es genial! Hizo una mezcla con las moras y la poción y luego vertió la mezcla en la botella. ¡Listo! ¡No más invisibilidad! Al día siguiente, antes de que la bruja saliera de la casa, la obligó a beber la poción nuevamente. ¡Princesa invisible! ¡Bébela! ¡Ja, ja, ja!
La bruja no dudaba de que Rapunzel se volviera invisible, por lo que salió de la casa. ¿Dónde estás, Mariquita? ¡Se suponía que ibas a ayudarme a escapar! ¡Estoy aquí! ¡Ahora sí puedo verte! Así es, gracias a ti. Ya no soy invisible. Pero, ¿cómo puedo hacer para liberarme de estas cadenas? Sé dónde la bruja dejó la llave. ¿Es en serio? ¡Sí! ¡Te la voy a traer! La mariquita entró a la casa y se subió directamente a la encimera de la cocina. ¡Aquí está! ¡Genial! ¡Listo! ¡Ahora eres libre! Oh, ¡muchas gracias! ¿Pero en dónde estamos? ¿Cómo voy a volver a casa? Buena pregunta. No pensé en ese detalle. ¿Dónde vives? Vivo en el Palacio del Reino, del Príncipe Harry. ¡Oh, vaya! ¡Eso está muy lejos! ¡Es imposible para ti ir allá sola! Pero debo regresar. ¿Hay alguna manera? En realidad, sí hay una manera. ¿Cómo? Ven, te la mostraré. La mariquita llevó a Rapunzel al granero detrás de la casa. ¡Mira! ¡Ella es la única que puede llevarte a casa! ¡Un unicornio! ¡Qué hermoso! La mariquita le contó que la bruja maltrataba al unicornio y la obligaba a hacer trabajos pesados. Esta pobre unicornio también quiere liberarse de la bruja. ¡Pero solo tú puedes desatar las cuerdas! ¡La bruja es muy malvada! ¡Por favor, sálvame! Oh, ¡por supuesto que te ayudaré! ¡Pero esto está muy apretado! Oh, ¿por qué no usas esa hacha de allí? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh, genial! ¡Eres libre! ¡Vamos! ¡Escapemos antes de que vuelva la bruja! ¡Te llevaré a casa! Pero en ese momento, apareció la malvada bruja. ¡Esperen! ¿A dónde creen que van? ¡Ah! ¿Quién me hizo eso? ¡Mi cabeza! ¡Te voy a mostrar lo que soy capaz de hacer! ¡La bruja se acerca! ¡Vamos rápido! ¡No puedes huir! ¡Deténganse! 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 Después de lograr escapar, Rapunzel agradeció a Mariquita por su ayuda. Ella y la unicornio se dirigieron al palacio. El príncipe Harry, preocupado por Rapunzel, estaba muy feliz de verla regresar al palacio. Rapunzel no quería despedirse del unicornio. ¿Te gustaría quedarte conmigo? ¡Te cuidaré muy bien! ¡Eres una princesa generosa! ¡Sí, me quedaré! Así que las dos buenas amigas vivieron felices en el palacio. Un día, Rapunzel vivía feliz en el palacio, donde pasaba tiempo con su unicornio. Decir. Querida unicornio, creo que es hora de elegirte un nombre. ¡Sí! ¡Eso sería adorable! ¿Tienes un nombre para mí? Me salvaste de la bruja. ¿Qué te parece, heroína? Dime, ¿te gusta? Me parece que queda bien. ¡Me encanta! El día está muy hermoso hoy. ¿Damos un paseo, heroína? ¡Qué buena idea, princesa! ¡Vamos! Rapunzel y Heroína fueron a dar un paseo en el exuberante campo. ¡Es hermoso! ¿Puedes oler las flores primaverales? Sí, pero veo algunas nubes acercándose. Creo que pronto lloverá. Y así fue. Comenzó a llover. Pero eso no arruinó el ánimo de Rapunzel. No importa, la lluvia en primavera también es agradable. Cuando la lluvia se detuvo y el sol volvió a salir, Rapunzel se sorprendió de lo que vio. ¿Ves eso, heroína? ¡Qué hermoso arcoíris! ¡Sí, es muy hermoso!
Oh, me encantaría mirarlo más de cerca. ¡Podemos hacerlo! ¡Sujétate bien! Heroína galopó con Rapunzel en su espalda. Y pasaron debajo del arco iris. De pronto, se encontraron en un mundo diferente. ¡Cielo santo! ¿Qué es este lugar? ¿En dónde estamos? Esta debe ser la tierra del arco iris de los elfos. Mis grandes antepasados solían contar sus historias. Pero, ¿por qué todos lucen tan infelices? Y algunos están llorando. No lo entiendo. Preguntémosle a ese señor. Disculpe, ¿podría decirnos por qué todos están tan tristes en su pueblo? ¿Qué ha sucedido? Ya no podemos ser felices. No querrá saber qué nos sucedió. El anciano les explicó que la bruja de la Tierra Oscura lanzó un hechizo y convirtió a su princesa en una hiedra. Si no rompen el hechizo, su princesa será una hiedra para siempre. Por eso todos en la aldea están muy tristes. Siento mucho oír eso. ¿Dónde está su princesa? Quizá podamos ayudarlos. Vengan conmigo. Oráculo las llevó al lado de la casa donde estaba la hiedra. Aquí está nuestra princesa. La llamamos Hiedra Triste, ya que sus lágrimas nunca se detienen. ¿Y ha investigado si existe alguna manera de solucionarlo? El anciano explicó que para romper el hechizo era necesario tomar el orbe mágico de la bruja. Solo si la luz de la esfera se refleja en la hiedra, se romperá el hechizo y nuestra princesa volverá a la normalidad. Heroína, vamos juntas por ese orbe mágico y lo traemos de vuelta. ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡No soporto la maldad de la bruja! El anciano se alegró de saber que los ayudarían. Iré con ustedes. Mi magia puede protegerte de los hechizos de la bruja. ¿Eres un mago? ¡Soy el oráculo! ¡Sé sobre magia! Pero no puedo enfrentarme a la bruja porque soy un anciano. ¡Vayamos entonces! Subieron a la espalda de Heroína y cabalgaron hacia el castillo de la bruja. Pero no sabían que un par de ojos malvados los estaban mirando. ¿Cómo se atreven estos delincuentes a entrar en mi país oscuro? Cuando llegaron al castillo, Oráculo le entregó un espejo a Rapunzel. Este espejo es mágico y te protegerá contra los hechizos de la bruja. Heroína, espera aquí. ¡Ten cuidado, Rapunzel! Así que entraron en mi castillo, ¿eh? ¿Con qué quieren jugar? Veamos entonces. ¡Oh! ¡Murciélagos! Esa es la bienvenida de la bruja. Pero a ellos no les gustará nada este polvo. Debemos subir a la torre del castillo. Allí está el orbe mágico. ¡Vamos! Rapunzel y Oráculo se fueron por el camino de piedras. ¿Así que tratan de robar mi orbe mágico? Veamos si pueden hacerlo. ¿Estás bien, Oráculo? Con cuidado. Te tengo. Gracias, chica valiente. Esta vez, la bruja apareció ante Rapunzel y de repente se convirtió en un dragón que escupía fuego. ¡Voy a hacerte arder! ¡Usa el espejo! ¡No! ¡Me quemo! ¡Deprisa, corre! ¡Allí está el orbe mágico! Rapunzel corrió y tomó el orbe mágico.
Listo, podemos irnos ahora. Ella y Oráculo descendieron rápidamente y se montaron en la espalda de Heroína, que los estaba esperando. ¡Consiguieron el orbe! ¡Fantástico! ¡Salgamos de aquí ahora! ¡No podrán ir a ningún lado! ¡Vengan aquí! ¡Suéltame! ¡Ayúdenme! Así lo quisiste, bruja malvada. ¡Toma esto! Gracias, Heroína. ¡Vámonos de aquí! ¡No huyan! ¡Me las pagarán! ¡Lo juro! Mientras la bruja les gritaba, los muy valientes lograron escapar y regresaron a la aldea de los elfos con el orbe mágico. Ya podemos volver a la princesa a la normalidad. ¡Sí! ¡Está funcionando! A medida que la hiedra triste se convertía lentamente en una hermosa princesa, sucedió algo inesperado. ¡Cielos! ¡El orbe mágico se rompió! La bruja no hechizará a nadie más. ¡Regresó nuestra princesa! ¡Viva! ¡Mira, Heroína! La princesa es tan hermosa como un hada. Los elfos, muy felices, rodearon a su princesa. ¡Larga vida a nuestra princesa! ¡Viva! ¡Viva! Sin ustedes, nunca habríamos recuperado a nuestra princesa. Estamos muy agradecidos. Oráculo le contó a la princesa lo que había sucedido. La princesa elfa también agradeció a Rapunzel y Heroína. ¡Qué alegría que haya salido del hechizo de la bruja! Estamos felices de haberlos conocido. ¡Adiós! Y así, Rapunzel y Heroína partieron hacia su casa, felices de haber salvado a la princesa. El invierno finalmente terminó y la primavera ya llegó. Mía estaba muy feliz de empezar el día escuchando el canto de los pájaros. ¡Buenos días, abuelo! ¡Te levantaste temprano! ¿Qué estás haciendo? Te hago una cometa para el Festival de Cometas. ¡Genial! ¡Qué interesante! Quería asistir al festival. También hay un gran premio en el concurso de este año. ¿Cuál es el gran premio? El gran premio será un unicornio. ¿De verdad? ¡Eso es fantástico! Su abuelo prometió hacer la mejor cometa para que pudiera ganar. ¡Mía! ¿Magia otra vez? Abuelo, una vez fui la reina de las nieves, ¿recuerdas? Alguien más también se preparaba para el Festival de Cometas. La bruja malvada. Debo ganar el concurso de cometas. El unicornio tiene que ser mío. Dime, ¿por qué quieres un unicornio? Porque lo ataré a mi hermoso carruaje. Será un increíble carruaje tirado por unicornios. Pero no tienes una cometa. ¡Eso es fácil! ¡Oh, es muy hermoso! ¡Se parece a mí! ¡Sí, se parece y mucho! Ninguna cometa puede ir más alto que la mía. ¡Definitivamente tengo que ganar! ¡Mi cometa vuela perfectamente! ¡Cielos, gracias, abuelo! Estoy seguro que ganarás el concurso, pero recuerda, no uses magia en la competencia. Mientras Mía volaba su cometa, el cuervo chismoso que pasaba por ahí la vio. ¡Ah! ¡Mía hizo una cometa! Eso significa que ella también participará en el concurso. ¡Su cometa es genial! ¡La bruja no tiene posibilidad de ganarle a Mía! ¡Ah! El cuervo voló directamente al castillo y le dijo a la bruja lo que vio.
La bruja estaba furiosa. Entonces tiene una cometa y es hermosa. Ganar será más difícil si Mía participa en el concurso. ¡La detendré! ¡Sí! ¡Sí! ¡De lo contrario, no ganarás! ¡Te encargarás de eso, cuervo! Esa noche, Mía se acostó temprano. Entonces, el cuervo chismoso entró por la ventana. ¿Con qué? ¡Aquí está la cometa! Cuando Mía se despertó por la mañana, notó la cometa rota sobre la mesa y se entristeció. ¡Oh, no! Me pregunto quién hizo esto. Estas son las plumas de cuervo. La bruja malvada está detrás de esto. Bien hecho, cuervo. Por fin hiciste algo bien. Mía ya no podrá ser mi rival. ¡Merezco un premio! ¡Dame nueces! ¡Fuera de aquí, cuervo! Ahora tengo que prepararme para el concurso. ¡Ya vete! Mía y su abuelo pensaron en una solución. Pero no había tiempo para hacer una nueva cometa. No estés triste, abuelo. Me haré cargo de ello. No permitiré que la bruja se quede con el unicornio porque podría maltratarlo. ¡Mira esto! Finalmente, el festival de cometas comenzó. Mía estaba muy emocionada mientras esperaba que comenzara el concurso. ¡Espero ganar el unicornio! ¡Eso sería maravilloso! ¡Creo en ti! ¡Tú ganarás! La bruja malvada también esperaba con ansias la competencia. ¡Mía está aquí! ¡Dijiste que habías roto su cometa! ¡Pero sí lo hice! ¿Cómo hicieron otra en tan poco tiempo? ¡Tal vez ella tenía otra cometa! ¡Cuervo inútil e idiota! ¡Nada lo haces bien! ¡Ese unicornio será mío, ave de mal agüero! Y por fin, la competencia comenzó. ¡Bien hecho, Mía! ¡Tú puedes! ¡Acá! ¡Más alto! Solo la cometa de Mía y la bruja seguían volando. No importaba cuánto lo intentara la bruja, no lograba que su cometa llegara tan alto como la de Mía. ¡No puedo ir más alto! ¡Tengo que hacer algo! Lanzaré un hechizo mientras todos miran hacia arriba. La bruja enseguida lanzó un hechizo y apareció una gran nube de tormenta. ¡Sí! ¡Mi cometa vuela más alto! La bruja lanzó su hechizo, pero la venceré de todos modos. La cometa de Mía alcanzó la cometa de la bruja y se elevó más alto. La bruja estaba furiosa. ¿Cómo pudo pasar otra vez? ¡Rompe su cometa! ¡No puedo volar tan alto! ¡Soy solo un cuervo! ¡Haz lo que te digo o te convierto en piedra! El cuervo voló asustado. Y atravesó la cometa de Mía con su pico. La cometa comenzó a caer rápidamente. ¡Sí! ¡Vamos, nube! ¡Sopla más viento!
Sin embargo, la bruja estaba tan ansiosa que su hechizo creó una ráfaga de viento desde la nube que envió la cometa a lo alto, llevándose a la bruja con ella. ¡Oigan! ¿Qué sucede? ¡Ayúdame, cuervo! ¡Detengan esa nube! ¡Oh, ayúdenme! ¡Oh, oh! ¡La bruja perdió! ¡Mejor me voy! La tramposa bruja obtuvo su merecido. Y Mía ganó el concurso, convirtiéndose en la dueña del unicornio. Hola, cariño. Yo te cuidaré. Puedes vivir libre y feliz con nosotros. El unicornio lamió la mano de Mía con amor. Todos regresaron felices a casa. Hacía muy buen tiempo. Así que Mía y Gerda fueron al lago a hacer un picnic. El leal perro de Mía, Poppy, fue con ellas. ¡Qué lugar tan maravilloso! Hay hermosas moras junto al lago. ¿Vamos a elegir algunas? ¡Me encantan las moras! Las dos amigas fueron a recoger moras. ¡Muy hermosas! En ese momento, escucharon a alguien llorando. Miraron en la dirección de donde provenía el sonido. Vieron un cisne blanco sollozando en el lago. Cisne hermosa, ¿por qué lloras? No soy un cisne. ¿Entonces qué eres? Soy la princesa de un reino lejano. La bruja me convirtió en un cisne. ¿Hablas en serio? Ella me secuestró para que pudiera ser su sirvienta. Cuando me negué, me convirtió en un cisne y me dejó aquí. Mía y Gerda sintieron pena por la princesa. Debe haber una forma de volverte a convertir. ¿Y si usas magia, Mía? ¡Lo intento! ¡Pero no puedo romper el hechizo! ¡Oh! Existe una manera. El polvo de estrellas mágicas debe verterse en el lago para que pueda volver a ser humana. ¿La bruja dijo eso? Sí. Y como nadie puede encontrar el polvo de estrellas, seré un cisne para siempre. ¡Eso es muy triste! Sé dónde encontrar polvo de estrellas. ¿En serio? ¿Dónde? En la cueva oscura en el Valle Verde. ¡Vamos a buscarlo! Pero el Valle Verde queda muy lejos. ¿Cómo llegaremos? Sin perder tiempo, Mía hizo un ritual mágico. Y un hermoso caballo con una melena blanca salió de un prisma de colores. ¡Aquí vamos! ¡Oh, vaya! ¡Eres la mejor! El cuervo voló al castillo y le dijo a la bruja lo que escuchó. Así que quieren romper el hechizo que lancé sobre ella. Eso nunca lo permitiré, cuervo. La bruja subió a su escoba. ¡Llévame a la cueva oscura! Mientras tanto, Mía y Gerda llegaron a la entrada de la cueva oscura en el Valle Verde. ¿Tienes miedo? No, Mía. No tengo miedo si estás conmigo. Entonces, entremos. Mía, Gerda y Poppy entraron en la cueva oscura. ¡Está muy oscuro! ¡No puedo ver nada! ¡Tará! ¡Aquí tienes! ¡Vaya! ¡Es una magnífica cueva! ¡Pero hace mucho frío aquí! Mía, Gerda y Poppy continuaron caminando.
hasta que llegaron a un pequeño cofre. ¡El polvo de estrellas está en este cofre! ¿Y cómo es que lo sabes? Herda, recuerda que yo solía ser la reina de las nieves. ¡Oh! ¡El cofre está cerrado! ¡El polvo de estrellas está en esta botella! ¡Oh, cielos! ¡Qué maravilloso se ve! En ese momento, la bruja malvada apareció dentro de la cueva. ¡No dejaré que conviertas al cisne en una princesa de nuevo! ¡Cuidado, Mía! De inmediato, Mía lanzó un hechizo para detener a la bruja. ¡Niña tonta! ¡No puedes detenerme! Tan pronto como Poppy vio caer la botella en el lago, saltó sobre el hielo y sacó la botella del agua. ¡Bien hecho, Poppy! ¡Deprisa, huyamos! Pero antes de que pudieran escapar, la bruja lanzó otro hechizo, rompiendo la barrera de hielo entre ellas. ¿Creíste que sería fácil escapar de mí, princesa tonta? ¡Caíste en mi trampa! ¡Te congelaré! ¡Caí en mi propia trampa! ¡El agua está muy fría! ¡Me congelaré! ¡Salgamos antes de que venga la bruja! Mía y Herda salieron de la cueva trayendo consigo el polvo de estrellas. Se montaron en el caballo blanco y galoparon lo más rápido que pudieron. ¡Vamos, hermoso caballo! ¡Sácanos de aquí rápido! La bruja logró salir de la cueva, se montó en su escoba y fue tras ellos. ¡Ahora vuela! ¡Rápido! ¡La bruja nos persigue! ¡Vamos, escoba! ¡Date prisa! La bruja malvada hacía todo lo que estaba a su alcance para atraparlas. ¡Oh, no! ¡Caeremos en el pozo! ¡Vamos, hermoso caballo, salta! Pero la bruja no tenía intención de dejarlas escapar. ¡Mía! ¡Nos atrapará! ¡Ahora verá la bruja malvada! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¿Qué me pasó? ¡Nos deshicimos de la bruja! ¡Bien! Finalmente llegaron al lago donde estaba la princesa cisne. La princesa estaba encantada de verlas. ¿Tienen el polvo de estrellas? Sí, ahora podrás volver a convertirte en una princesa. Un espectro colorido apareció de repente sobre el lago y una hermosa princesa con cabello largo y rubio salió de él. ¡Cielos! ¡Eres muy hermosa! La princesa estaba muy feliz de ser liberada del hechizo de la bruja. ¡Me salvaron de ser un cisne para siempre! ¡Muchas gracias! Pero, ¿cómo volveré a mi hogar? ¡No te preocupes! ¡Nuestro caballo te llevará a casa! ¡Eso es! ¡Fantástico! ¡Adiós, amigas! Entonces, la princesa montó en el caballo y regresó feliz a su casa.